Hi, good evening. Hi, teacher. Hi, how are you, Rocio? Fine, thanks. Excellent, very good. Thank you for being in class. Hi, Judith. Hi, Gonzalo. Hi. Carlos Antonio, very good. Hi. Edwin Valore, Galileo, que se nos hizo el Friday. Hi. Aha, Galileo, that's okay. Yes. José Eduardo, hello. Dinora, Omar, Carlos Alfredo. Ah, very good. All right, guys. Hi. Okay, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Todo bien? Good, super good. Good, super good, Galileo. Very nice. Salió bien. Okay, very good. All right. Rocío, ¿sigue teniendo problema con su plataforma o logró? Rocío. Sí, tengo problemas todavía. Inclusive hasta hace un momento intenté entrar otra vez y no pude, pero es que ahora se me ha agregado otro problema. Tengo ese teléfono y el donde tengo todos los chats con ustedes, ese se me quedó la pantalla, entonces mañana lo tengo que ir a cambiar y como no lo hice ahora, no pude ingresar nuevamente, pues. Ok. All right. Pero sí, mañana lo voy a cambiar. Mañana cambio la pantalla y ya comienzo a hacer otra vez. Ok. All right. Cualquier cosa igual. Hi. What about you? I'm okay, actually, yes. Busy weekend because I have a lot of checking and things to do. It was an okay weekend. Thank you. Okay. All right. Very good. All right, Sandra is already with us. Very good. Omar also, Guillermo, Lan Luis Alberto. Very good. And I see Carlos, Alfredo, I saw him, and Elmer. Very good. All right, guys, so we're going to continue. This is our second week, all right? Recordarles desde ya que en esta segunda semana o la segunda unidad no solo está hacer las tareas diarias, sino que también van a encontrar un examen de medio curso, ¿verdad? Así es que tienen también que finalizar este para el sábado. Entonces, hoy con más razón, de hecho, la mayoría terminó las tareas súper bien desde el viernes, ¿verdad? Así es que los felicito por eso. Y de la misma forma, trate de hacerlo esta semana, porque también tienen el examen de medio curso, que no es difícil, solo que ya les implica otro tiempo, ¿verdad? También, antes de asistencia, a la toma de asistencia de la primera hora, solo comentarles, ya Elena, la licenciada Elena, se comunicó por chat con ustedes y se ha cambiado la modalidad de la hora que se tenía los miércoles, ¿verdad? Que se recuerda que yo le había comentado que de 10 a 11 teníamos esa hora para refuerzo y 10 minutos las personas que estaban asignadas. Pues a partir de esta semana la dinámica va a ser diferente. La dinámica va a ser, vamos a terminar a eso de las 10, 10 y 2 de la noche, ¿verdad? Porque siempre tenemos que dar como un margen de 2 minutos más o menos, y a esa hora todos los demás se van a retirar, all right, y solo se va a quedar un estudiante por día, ¿verdad? Y sí, hoy sí les voy a requerir que solo son 10 minutos, no tenemos que colgar esta videollamada y entrar a otro lugar, sino que nos vamos a quedar en la misma, ¿verdad? Para evitar que no me pude conectar, no sé cuál es el enlace, etcétera. Y son 10 minutitos, nada más como repaso de lo que se ha visto o de alguna cosa que necesiten que se les aclare. Solo déjeme comentarle, para que estemos sabedores con eso, ¿verdad? ¿A quién le tocaría hoy? Porque cuando yo les diga, ok, guys, terminamos, todos se desconectan menos esa persona. Ok, para que obviamente pues solo se quede la persona que está con el refuerzo. Ahorita solo déjenme encontrar eso para poderles decir. A ver. Déjenme ver aquí, denme un segundito. Ok. Okay, ¿cómo se va? Quiero ver.
Gonzalo, ¿sabe qué le tocaría a usted hoy, Gonzalo? Ahí me hace compañía, Gonzalo, 10 minutitos, oye. All right, yes, excellent, Gonzalo, very good. Así, ya el siguiente día ya les voy a ir diciendo. Bien. Yeah, thank you. ¿Quién me va a acompañar mañana por 10 minutos? All right, guys, so esa es la nueva metodología que se va a usar para asegurar que todos podamos participar y hacer buen uso de esos 10 minutos. Very good. So as I was telling you, we're going to begin Unit 2. Así es que si tiene su manual, le pido por favor que lo saque. Yo voy a tomar la asistencia para empezar ya este nuevo unidad. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. I'm here. Thank you. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Luis Alberto Ortega Linares. Present. All right, very good. Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Valmore Flores Gómez. I'm here. Thank you. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Sandra Judith Monje Torres. Present. Omar Alexander Gonzalo Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Galileo Barrera Hernández. Here I am, ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Ya le cambié a Carlos, Carla, perdóneme. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Present. Thank you, Guillermo. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, very good. So we're three people missing. That's fine. All right, guys. So as I said, we're going to begin with Unit 2. All right. So si tienen su manual a la mano, por favor, les pido que lo saquen, le lo tengan ahí. Mientras yo les comparto el manual para que lo podamos ver. All right. Here, so we're talking about page 19, let's say. All right. Okay, guys, give me a second here. All right, guys, so this is what I have here. This is the book. Let's look at the book right now. So it says here, Unit 2, Daily Routines. Okay, this is what we finished the other time, and this is what we're studying today. Daily routines, okay? When we talk about daily routines, we talk about activities that we do every day, all right? For example, you say, I go to work, I eat, I take a shower. All right, Judith, can you tell me one other activity that you do every day? Judith, please. I have class of English. Yes, you have English classes every day. That's a daily routine. Very good. Dinora, can you tell me another daily routine that you have? I sleep every night. Yes, you do. Very much. Very good. And that's good for you. All right, Galileo, can you tell us another daily routine that you do every day? I have dinner. You have dinner, yes, of course. Carla Marisol, tell me one daily routine that you can think of. Me perdí, teacher. Okay, daily routines, Carlita, son como actividades que hacemos every day, como actividades diarias, Carla. Working? Yeah, you work. Very good. You work. Uh-huh. Let's see. Edwin, can you tell me another daily routine that you probably do every day?
Practice sport. Practice sports. Very good. Yes, you practice sports. Okay. Every day, Edwin? Every day you practice a sport? Yes? Yes. Excellent. Very good. Good for you. All right. Let me see. Carlos, Alfredo, can you tell me another daily routine that you do every day? That is why it's called daily routine. I drive to my work. Yes, you drive. Yes, you drive to your work every day. Very good. Luis Alberto, can you tell me one daily routine or one activity that you do every day? Luis Alberto? Sorry, tenía el audio. That's okay, that's okay. Rutina, quiero ver. I rarely sleep later. Okay, you sleep. Yes, that's a daily routine. All right, very good. Okay, so when we talk about daily routines, cuando hablamos de daily routines, hablamos de actividades que hacemos diariamente. Okay, for example, todos nos levantamos, gracias a Dios, all right, de la cama, todos nos bañamos, todos desayunamos, todos vamos al trabajo, ya sea en bus, en motocicleta, en carro, whatever you, however you commute, you travel to your work, you study English or you have an English class, all right, you brush your teeth, you take a shower, you cook, los que cocinan o las que cocinan, todos comemos lunch, breakfast or supper, all right? Hay muchas actividades diarias que hacemos, daily routine, okay? No lo vean en Google ni de ninguna otra forma. Quiero que en su cuaderno, donde estén escribiendo, pongan daily routines. Así como está en el manual, se lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Aquí está, daily routines, all right? Okay, daily routines. Aparte de eso, ponga at home, porque una cosa son la rutina diaria que hacemos en casa y otra cosa es la rutina diaria que hacemos en el trabajo. So, daily routine at home, okay? Sandra, how do you spell home? El micrófono, Sandrita. I home. Can I? How do you spell home? Walk. All right, okay, that's okay, Sandra. Pero ¿cómo deletreamos home, Sandra? That's my question. How do you spell home? ¿Cómo escribimos home? ¿Cómo lo deletreamos? H. Ajá. O. Ajá. O. No, only one. O. H O M. E. H-O-M-E, okay? Very good. Thank you, Sandra. So, daily routines at home, okay? Ahora, ya que puso ese como título encabezado, daily routines at home, I want you to think, okay? 5 activities. No quiero que lo, si no sabe cómo decirlo, no lo busque en Google, déjelo así, all right? Daily, 5 daily routines that you do at home. Okay, trate de pensar lo más que puede en inglés, que son 5 cosas que usted hace en su casa como rutina, all right? Daily routines, 5, escríbalas ahí. Les voy a dar 1 minuto, 2 minutos en los que ustedes escriben eso. Daily routines at home. Thank you.
Hola. No he empezado. Ay, Anita, perdón, no la vi entrar. Hola, ¿cómo no? Si están trabajando sus compañeros, Ana. Ah, okay. All right, yeah, we're thinking about 5 daily routines, Beatriz, all right? I want you to think about 5 activities that you do every day in your house, Bea, please. Okay, only in your house. Very good. Okay, let's see. Everybody finished? Galileo, what do you have, Galileo? Yes. Can you tell us? Finished. Finished. Galileo, can you tell me what you have, please? Okay, number one, daily routines at home. Number one, I wake up at 6 a.m. I get up at 6:15 a.m. Okay. I brush my teeth. I take a shower at 6:20 a.m. Okay. I comb my hair. Mm. I comb my hair. Okay. During a few seconds. Okay. I get dressed every morning before get out to work. Oh, very good. Thank you, Jose Galileo. Very nice. All right, Dinora. Tell us your 5 activities that you do every day. I make exercise. Mm-hmm. I go to the bathroom. Okay. I take a shower. I cook the dinner. Mm. And
I wash my, I wash the dishes. Okay, you do the dishes. Very good. Elmer Ramirez, can you tell us 5 activities that you do every day? Okay, my daily routine at home is in the morning, wake up 7 o'clock. Okay. And this one, I take a shower. Okay. In the morning, I take a breakfast. Yes. I brush my teeth before breakfast. Oh, very nice. I work a wood carpenter. Okay. I take a class with my son. All right. Yes, very good. Excellent. Very good. Let's see. Carlos Antonio, can you tell us your 5 daily routines, please? Daily routine at home for me, I wake up 4 a.m. Okay. Take the shower. Mm-hmm. I brush my teeth. Okay. I brush my hair. Yes. I take the breakfast. Okay, very good. You take your breakfast. Okay. All right, very nice. Okay. So, thank you, Carlos. When we talk about daily routines, we talk about verbs, okay? Acuérdense que la semana pasada estábamos viendo el verbo to be, que decíamos que no es de acción, que es de estado o es de condición. Ahora, esta semana, y creo que también la otra, vamos a hablar un poco del presente simple, all right? Cuando hablamos del simple present, we talk about action verbs, okay? So, action verbs son todos aquellos verbos que no son el verbo be, por ponérselo así. Todos los demás. Comer, reír, caminar, cocinar, bailar, abrazar. Todos esos son verbos de acción. All right? Y ahorita, en las daily routines, estamos viendo que dicen, I brush my teeth, I comb my hair, I take a shower, I go to work. Óigase usted mismo y no se escucha ningún verbo be de esa oración. All right, which is great, okay? Entonces, los voy a llevar ahorita a la presentación de algunas daily routines solo para retener ese vocabulario y luego vamos a empezar un poco más a hablar sobre el simple present, okay? So, para los que nos cuesta un poquito más, tenemos acciones acá que podemos ver, no le haga caso todavía a eso. Tenemos este aquí, all right? So here we have algunas daily routines que pueden ser, por ejemplo, get up. Trate de entender, ve al muñequito ahí, dice get up, all right? That is in the morning. Number 2, wash my face, all right? You wash your face. ¿Qué dice la número 3? A ver quién me ayuda. ¿Qué dice la brush número 3? Brush my teeth. Brush teeth, very good. All right, what about number 4? Get shaved. Get shaved, o solo shaved, all right, very good. All right, what about number 5? Have a shower. Yes, have a shower, o podría ser take a shower, okay? No vayan a estar haciendo lo mismo que el muñequito hablando por teléfono, all right? While you're taking a shower, that's not possible, all right? This one, eso le dijo Galileo, get dressed, all right? So you get dressed after you take a shower, okay? Prepare breakfast, el desayuno in the morning. Puede ser make breakfast, prepare breakfast, all right? Whatever, or you make your breakfast, eat, all right? Breakfast. Yeah,
Next one, en este que está aquí decimos have breakfast, ¿ok? So you have your breakfast, you eat your breakfast, ¿ok? Cuando usted se va de la casa, usted dice I leave home, ¿ok? I me voy de la casa, ¿ok? Salgo de la casa, leave home. Si usted camina a su trabajo, a la universidad o al colegio de sus hijos o a las escuelas, antes que íbamos, ¿verdad? Hoy ya no, decimos walk to school, all right? Walk to school, en el caso que nos quede cerca. Luego tenemos aquí, get on the bus, para los que viajamos en bus, get on the bus, all right? Esta es another one, have lessons, ahora tenemos online lessons, porque no vamos a la escuela o a la academia o a la universidad. Another one can be read books. En el caso de ustedes que trabajan, puede ser read emails, all right? Aparte de revisarlos, you read your emails, all right? You have draw pictures. Here you make a picture. Play games, en el caso que juega con sus hijos, sus hijas o sus hermanos, quien sea. Do exercises, all right? Do exercises, all right? Luego regresamos ya a seguir comiendo. Have lunch. Que es almorzar, all right, have lunch, surf the net, yes, very good, do homework, ustedes hacen la tarea después de las video clases, right, okay, alguien está leyendo por ahí, continuamos leyendo, ayúdeme ahí, please, listen to, music, listen to music, very good, thank you, all right, puede ser otro, ride a bicycle, o si van en listen to music. Very good, Carlos Eduardo. A mi José Eduardo, yo, ¿por qué dale con Carlos? Tengo Carlos ahora, así como que Dios mío, Carlos. All right, José Eduardo. All right. Ride a bicycle o puede ser ride a motorcycle. Si usted tiene una motocicleta, una moto, entonces decimos ride a motorcycle. El carro no decimos ride, decimos drive. It's a little bit different. Drink juice. Watch TV y finalmente regresó y you sleep or you go to bed, all right? So, si se fija, todos estos que están aquí, get on, have, surf, draw, do, listen, watch, play, ride, todos esos son verbos de acción. ¿Estamos usando el verbo be en alguno de ellos? No. No, in none of them, all right? Usted viene y dice, I get on the bus. Si usted maneja su carro, dice, I drive a car. Ya no estamos hablando del am, del is y del are. En ningún momento aquí, all right? Okay. Do you have any questions so far? Ahorita no nos estamos todavía metiendo en las reglas del presente. Ahorita estamos viendo cómo podemos expresar algunas activities that we do every day. Do you have any questions? No questions? No? No. Okay. Okay, entonces, ahorita ya hicimos las daily routines at home, okay? Los voy a mandar a hacer la primera práctica con su grupo y va a poner en su cuaderno daily routines at work. Es diferente. All right. Con su compañera o compañero, piense, bueno, cuéntese, fíjese que yo reviso el correo, ¿ok? Ah, entonces, I check my email, all right? O si usted va y audita, I audit the business of, I don't know, all right? La idea es igual, piensen cinco cada uno, ayúdense mutuamente a ver cómo se dice lo que usted hace. Y si lo puede decir, pues cuéntele a su compañero o compañera y le dice, ok, my daily routines at work. ¿Desde qué hora, a qué horas llega, a qué horas va al almuerzo, si revisa o no revisa, correos, si firma papeles o documentos, no sé, you do that, ok? Five things each. Cinco Galileo y cinco usted. Cinco Judith y cinco usted. All right? Let's work on that right now, guys, please. Okay, let me see. Va a haber creo un grupo de tres. No importa, it's okay. All right, very good. All right, let me see.
Guillermo, ¿se puede unir a su grupo ahorita o todavía no?
I take coffee. Yes. Yo también, yo tengo también la de... ¿Cuál, cuál era esa de subirse en moto? Sí, con... A Rice era, ¿verdad? Sí, a Rice. ¿Para Rice. Subirse en moto? Sí. O, ¿cómo era? A Rice. A Rice. No, no sé si... No, se es, no es subirse, no es subirse, es manejar moto. A Rice. No, 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 pero quizás no. Sí, tengo una que es realizar mantenimientos a equipos, pero la pronunciación creo con la primera palabra. Me cuesta, que es perform, creo que así es la pronunciación. Perform maintenance on equipment. Perform. ¿Y cómo se hace la oración para decir que hablas por teléfono con otras personas? Ay. Sol. Told the people. Told the people. No. No estoy seguro en eso. The sentence is, I talking on phone. I talking on phone with another people or many people. O sería como realizar llamadas a otras personas. Creo que sería como make calls to the other people. Make call to other people, yeah, that's right. No. Make calls. Thank you. Yep. Una pregunta. Dígame. Yo tengo aquí una oración que es como realizar mantenimientos a equipo. Okay. La palabra perform
Creo que así es la pronunciación, ¿verdad? Perform, sí, sí. Así es. Perform. Es realizar. Sí, sí. Yeah. Perform, yes. ¿Y qué con la con esa palabra y la de equipos tengo problemas con la pronunciación? Ah, no, perform is okay, equipment es la otra. ¿Cómo sería? Equipment. Equipment. Mm-hmm. Oh, okay. Equipment. Okay, thank you. You're very welcome. Nice. Thank you. So are you like Carlos and Elmer are finished too? Are you finished now? Yes. All right. Yes. Very good. Okay. All right. Okay, Carlos, tell me two activities that you do at work, Carlos. Only two. Yes, only. No. Excuse me, Carlos. Very good. No. I check my emails. Yeah, okay. I start work at 6 o'clock. Okay. Okay. Very, very early, Carlos. Yeah. Thank you. All right. Very good. All right. Elmer, can you tell me two activities that you do at your work? Okay. Take a turn, check the email, check the equipment. Mm-hmm. The equipment. I take coffee at 3. Excellent. Okay. And I eat dinner at 7 o'clock. Okay. All right. And right now, Elmer, you are in your work. Yes, I work. Okay. Now. Yeah. Okay. All right. Very good. And Edwin, tell us your your sentences. Okay. Number one, take a turn. Check the status of the equipment. Mm-hmm. Equipment. Excellent. Yes. Performing maintenance on equipment. Excellent. Very good, Edwin. Nice. Check my email. All right. Very good. Okay. Fair enough. Super good, guys. Okay. Let's go back. Y vamos ya a empezar a hablar sobre la estructura del presente simple, all right? Okay. Thank you. Teacher, me salí de la reunión. ¿Qué le pasó, Eduardo? Se me escapó. All right, okay, that's okay. A ver, Ana. Ana Beatriz, tell me two sentences that you do at work. Beatriz, can you hear me? Me. All right, yeah, Dinora, and then Beatriz, cuando ya esté lista ahí, Beatriz, no hay problema, tranquila. Dinora, huh, tell us. I make a coffee. You make coffee. And make I coffee. Check okay. my emails. All right, you make coffee, you check your emails, that's very important, very good. All right. Let me see, Gonzalo, two activities, and then Beatriz. Gonzalo. My daily routine at work. The first one. Sure, yes. Greets my colleagues. Excellent, you greet your colleagues, very good. And then I gotta do the tour of my computer. Oh, computer. Okay. Any more? One more. Check the blog. Okay, all right, interesting, very good, nice. Thank you, Gonzalo, very good, thank you. Beatriz, can you tell us your activity? Me? I authorize documents. You authorize, documents, okay? Authorize. And I check my personal work. Okay, very good, thank you, Beatriz, very nice. Omar Alexander, tell us two activities, please. My daily routine at work, check and send mail.
I write reports, I make photocopies, I housework the phone office. All right, very good. Nice, interesting. Carla, Marisol, too, and then Rocio. I start my computer. You start your computer, you turn on your computer. I check my emails. And I check my pendant achievements. Oh, okay, very good, interesting. Rocio, tell us two activities, please. Okay. My daily routines at work is, number one, I check in to start my job. Okay. Number two, I clean my hands and my shoes. Excellent. Yes, very good. One more, Rocio. Okay, number three, I take my body temperature. Excellent, very good. All right, very good, Rocio, super. All right, so she washes her hands, she cleans her feet or her shoes, and she takes the body temperature. Excellent, well done, Rocio, super good, super well done. All right, okay, guys, so esto nos lleva al presente simple. Ahorita todo está bien porque decimos, I. Estamos hablando sobre nosotros mismos. I check my temperature, I turn on the computer, I make coffee, I check my email, I authorize documents, I do many other things, but everything is I, okay? Which is okay. Pero también tenemos que aprender a decir sobre la otra persona, sobre él, qué hace ella, all right? So on that sense, guys, we are going to use simple present. El presente no es difícil, pero lleva obviamente ciertas reglas que tenemos que aprendernos, ¿ok? Una vez esas reglas se aprenden, no hay ningún problema, ¿ok? So, se los voy a presentar así. Veamos acá, simple present, ¿ok? This is the present simple or simple present, which is okay. And then we have this. Vamos a hablar del presente simple, oraciones afirmativas, all right? Affirmative sentences, okay? I'm just going to move this down here. Y vamos a ver aquí. We form the present simple with the infinitive of the verbs. Cuando hablamos de la forma infinitiva del verbo, es cualquier verbo que usted pueda haber usado ahorita. Check, clean, take, make, authorize, I don't know. Tour, whatever the verb that you used is, okay? So here. Entonces vamos a decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Usar el sujeto, o sea, I, you, we, they. Ojo, solo dije cuatro ahorita. I, you, we, they, plus cualquier otro verbo, all right, en infinitivo. Por ejemplo, voy a decir, I work. El verbo work está en infinitivo, quiere decir que lo vengo, lo agarro y lo conjugo con I. Y resulta I work. Pero pasa algo cuando hablamos de tres personas en especial. He, she, and it. Cuando hablamos de esas tres personas en presente simple afirmativo, le vamos a agregar algo al verbo, ¿ok? ¿Qué le estamos agregando en este verbo que está de color amarillo? Carla, ¿cómo dice ahí? Lea la oración que el sujeto y el verbo en el segundo ejemplo. El segundo. Sí. Es he works. ¡Excelente, Carlita! He works. A ese ahí. Miren el que está de primero, en el que está en el literal, en el número uno, dice I work. ¿Lleva ese en ese ejemplo o no? No lleva, all right, quiere decir que con I no vaya a hacerle nada al verbo, pero sí con he, con she y con it, ¿ok? Mire aquí, se las voy a poner todas de una vez, solo voy a mover esto hacia arriba acá. All right, y decimos I, you, we, ¿no está de ahí aquí? Permítame. They. Ok, I, you, we, y they, no le vamos a hacer nada al verbo, lo vamos a dejar tal cual es el verbo, en este caso work. I work, you work, they work, we work, ok, nothing happens. Luego tenemos subject, los ejemplos de los que están en la columna 2, y decimos he works, she works,
it works. ¿Ok? Si yo quiero decir, Beatriz trabaja en la mañana, por decir algo, entonces voy a decir, she works in the morning. Pero si yo le digo, yo trabajo en la mañana, voy a decir, I work in the morning. Sin ningún cambio en el verbo. Solo va a ocupar un cambio o va a haber un cambio en he, en she, and in it. All right? Ahora, fíjense una cosa aquí. Aquí tenemos tres cosas diferentes. S, o a veces podemos usar ES, o a veces IES. All right? Pero siempre va a pasar con esta persona que está aquí. He works. She works. ¿De qué va a depender este cambio? De cómo se escriba ese verbo. Entonces, por eso les decía yo que hay unas reglas que sí tenemos que aprendernos. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿cómo lo están viendo? ¿Estamos bien o ya les surgió alguna pregunta? Fanny. ¿It's okay? It's okay. All right. Deme un segundo. Okay, very good. All right, very good. Okay, so hasta ahorita vamos bien. Tenemos entonces. Vamos a seguir aquí. Vean lo que decimos aquí, están estas reglas. In general, vamos a poner el verbo o el infinitivo es lo mismo, más S. Lo que vimos ahorita, work, works. Por lo general, el verbo para tercera persona singular, o sea, he, she, it, le voy a agregar S al verbo. I read y decimos he reads. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero luego tenemos la regla número 2 y dice que si el verbo termina en Y o en Y, pero antes de esta Y hay una vocal, igual no le va a pasar más nada, más que cuando hablemos de he, she, or it, le vamos a agregar S aquí. I play, he plays. Pero mire lo que sucede en este. Aquí hay una Y, ¿cierto? ¿Ya? ¿Vemos la Y? Pero antes de la Y, ¿qué hay? Consonante. Una consonante. Cuando antes de la Y se encuentra una consonante, vamos a quitar la Y y le voy a poner I latina más ES. Solo a he, she, and it. Voy a decir, I study English. Y voy a decir, Galileo studies English. Cuando yo lo escribo, omito la Y, le pongo la I latina más ES. ¿Entendemos esa regla? Solo va a ocurrir si antes de la Y hay una consonante. Si antes de la Y hay una vocal, no pasa más nada, solo le agrego la S para he, she, and it. ¿Ok? Me detiene si tiene alguna pregunta, por favor. Ahora, ¿qué va a pasar en la regla 3? Y ahí es donde tenemos que memorizar un poquito más. Cuando el verbo termine en O, SH, ECH, X, double S, or, y le vamos a agregar ES. All right? Por ejemplo, el verbo ir. Usted dice, yo voy al trabajo o yo voy al parque. I go to the park. Pero digo, I don't know. Elmer goes to the park. Ojo, la pronunciación no es goes, es goes. All right? Elmer goes to the park. All right? Mire, el verbo acá me terminó en O. Quiere decir que yo aplico la regla número 3, ¿ok? Y le voy a agregar, después de la O, voy a agregar ES, goes. ¿Ok? Wash. Mire, este verbo termina en SH.
Quiere decir que también voy a aplicar la regla número 3. She and it. Y yo puedo decir, I don't know, Guillermo washes his face in the morning. ¿Ok? Washes. All right. No solo le voy a agregar S, le voy a agregar ES. A la tercera persona singular, nada más. O sea, he, she, and it. ¿Vamos entendiendo hasta ahorita? ¿O do you have questions? No questions. Ok, continúo entonces. Aquí hay otro ejemplo. Watch. Cuando yo digo, I watch TV. All right, pero digo, Carla watches TV. All right, ¿por qué watches? Porque el verbo termina en CH y necesito agregarle ES porque estoy hablando de Carla y Carla es tercera persona singular. Carla o she es lo mismo, nombre o pronombre es lo mismo. ¿Ok? Y luego decimos I fix, he fixes. All right, EX, ES, because it finishes in X. Kiss, de beso, I kiss, oops, perdón, sorry guys, he kisses, all right, ES porque termina en doble S, ok, solo para tercera persona singular. All right. Yo sé que algunos están copiando, terminan de copiar y me avisan para poder seguir. ¿Y cómo se pronuncia he washes? Así. Sí, washes. He watches, yes. Sorry, guys. All right, any questions? Voy a dejar de compartir. Creo que los que estaban copiando ya terminaron de compartir, de copiar. A ver, necesito un voluntario o voluntaria. Y si no vamos, excelente, Galileo. A ver, si usted me tiene que resumir, Galileo, el uso del presente simple en oraciones afirmativas, all right, ¿cómo lo haría? ¿Cómo me cuenta usted qué tengo que hacer? A mí, señor, yo no sé, soy nueva y no entiendo. Explíqueme, Galileo, ¿qué tengo que hacer? Ok, if you use any verbs, in the present simple affirmative sentences, you must write the person plus verb in the person I, you, we, they. But if you write the verb in three person, he, she, it, you must use S at the end of the verb. But if the verb ever in the three persons, he, she, it, if the verbs end in O, S, H, C, S, H, or C, H, or X, or double S, you must add ES, ES, or I, ES, if the verb end in Y, I think. Perfect, very good. Excellent, Galileo, tiene 10. Very nice, okay? A ver. Entendemos la regla que hemos visto hasta ahorita para el uso de tercera persona singular en presente simple afirmativo. Y estoy haciendo
hincapié en afirmativo porque el negativo es diferente. Por eso lo hago. All right. Sandrita, hasta ahorita, ¿me puede decir si teacher lo voy entendiendo o ya me perdí, teacher? Sí, teacher, lo voy entendiendo. Solo que hay que aprenderse cabal cada regla, pero sí entiendo. Ok, very good, Sandrita. A ver, Rocío, ¿cómo va usted? ¿Todo bien? Yes, very good. Ok. All right, José Eduardo, ¿cómo va? Aprendiendo, teacher. Sí, la regla. Ok, una vez entendemos y asimilamos la regla, nos aprendemos la regla de escritura, ¿verdad? Y entendemos que solo ese cambio se va a dar para tercera persona singular, ya no nos vamos a perder, ¿all right? Y eso siempre va a pasar cuando yo vengo y le cuento a Beatriz, por ejemplo, una de sus actividades, de sus daily routines, ella dijo, I authorize documents, ¿verdad, Beatriz? Algo así dijo, ok. Ella dijo, I authorize documents. Pero si yo vengo y le cuento a usted lo que Beatriz hace, entonces ya no me refiero a I, porque yo no soy Beatriz. Yo le cuento, Beatriz autoriza documentos, entonces yo le voy a decir, Beatriz authorizes documents. All right? Yo ya no puedo decirle, Beatriz authorizes documents. No, debo decir, Beatriz authorizes documents. Dinora dijo, I make coffee. Cuando yo le cuento a usted lo que Dinora hace, yo tengo que venir y decir, Dinora makes coffee. All right? Carlos hace un rato dijo, Carlos Alfredo dijo, I drive to work. Si yo le cuento a usted lo que él hace, yo diría, Carlos drives to work. All right? Siempre tengo ES debe sonar. No es lo mismo que yo diga Carlos drive to work que yo diga Carlos drives to work. All right? Tenemos que hacer ese énfasis en esas terceras personas afirmativas singulares. ¿Ok? Entonces, sí tiene razón Sandra y José Eduardo cuando dice que aprenderse las reglas. Sí, y luego asimilarla, ¿verdad? Entenderla. No solo me la aprendo, sino que sé cómo usar esa regla, ¿ok? En afirmativo. Nos detenemos ahí, tomo la asistencia de la segunda hora y seguimos con los negative statements, ¿ok? A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. Luis Alberto Ortega Linares. Present. Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Valmore Flores Gómez. I'm here. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. All right, very good. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Here I am, ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Hi, I am here, teacher. Thank you, Luis Manuel. César Hamilton Rodríguez Castillo. All right. Teacher. Yes. Hi, Guillermo. No escuché cuando me mencionó, creo que es por el internet y lo siento, no he podido estar muy presente porque he estado ocupado. No se preocupe, Guillermo, pero sí, aquí ya le tomé que aquí está. Don't worry. Gracias, Guillermo. Ok, entonces. Ok, aquí igual ando escuchando y después veo el video. All right, Guillermo, sí, no se preocupe. Gracias. Very good. Ok. So let's continue here. Entonces, eso es las afirmativas, ¿ok? Eso está en su manual, ya lo vamos a ver en el manual porque ahí está, obviamente, y luego está a la par las oraciones negativas, ¿ok?
Okay, so let's take a look at this now. Let's continue here. All right. Okay, ¿para qué vamos a usar el presente simple? Vamos a usar el presente simple para hablar o expresar sobre cosas que usualmente hacemos. Okay, como las daily routines. I take a shower, I eat breakfast, I cook, I drive to work, I go to work, I don't know, I make coffee, whatever, all right? También la usamos para cosas que son permanentes. Uno dice, pues el cielo siempre está azul, all right? O nosotros decimos, the sun shines, brilla el sol, ilumina el sol, all right? Cuando hablamos de hábitos, we take a shower, we go to school, those things, okay? Veamos. Espérenme, denme un segundito. Solo se la voy a poner de una vez a las negativas acá y después vamos a hacer práctica con todo esto. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer ahorita las negativas. Vamos a regresar y vamos a hacer ejercicios de positivos y negativos. All right, so here we have. Okay. Entonces decimos, acá tenemos negative form, okay? For the negative form, se recuerda que en la afirmativa teníamos que cambiar a la tercera persona, el verbo le agregamos S, ES o IES en todo caso, okay? Ahora, cuando hablamos de las negative sentences, vamos a usar dos palabritas muy importantes que le llamamos auxiliares. El do y el does. Más el not. Unido nos queda don't y unido nos queda doesn't. Más, obviamente, el verbo, ¿ok? Entonces decimos, I don't play. Yo no juego. Ojo. En inglés, en el presente simple, no solo podemos decir I no play. Tenemos I don't play. Para nosotros en inglés, el don't es igual que decir no en español. Pero no podemos decir I no play. Tenemos que decir I don't play. All right? Pero si yo digo, ay, no sé, Guillermo no lee, all right? Yo no puedo decir he don't read, ok? Tengo que decir he doesn't read, alright? He doesn't read. Él no lee, Guillermo no lee, he doesn't read, ok? Igual que todas las demás. Y se las voy a poner aquí todas para que ustedes puedan ver. Tenemos para I, you, we y they, el auxiliar es don't, ok? Quiere decir que do más not, contractado, me resulta en don't. I don't play. You don't dance. Don't eat. They don't like. All right? Pero cuando tenemos he, she, and it, vamos a decir he doesn't read. She doesn't study. He doesn't sleep. Ahora, se fija, estamos usando el doesn't acá, pero ¿qué le pasó al verbo aquí? ¿Le agrego ese o ya no? No, se mantiene. Ya no, ya se fue la S. ¿Por qué? Porque hoy usé un auxiliar que me absorbe el cambio. Por eso les decía yo hace unos 5 minutos que el cambio que ponemos en la S en el verbo ES o IES solo pasa en oraciones afirmativas, porque en negativo llevamos el auxiliar doesn't, por lo tanto el verbo de ninguna forma va a llevar ni S, ni ES, ni IES, ya no más. ¿Por qué? Porque el auxiliar lo absorbió. ¿Okay? Yo no puedo decir Luis Manuel doesn't reads. Yo digo Luis Manuel doesn't read, all right? Digo Judith doesn't study, no digo Judith doesn't studies, ¿ok? Ya no le pongo la S, porque ya el auxiliar me absorbe el cambio, ¿ok?
Tenemos que recordar que el don't nada más es para I, you, we, they, y el doesn't es para he, she, it. Lo necesito poner en una oración negativa siempre. No hay forma que lo omita. Si lo omite, está mal dicho, está gramaticalmente incorrecto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes? All right. ¿Vamos entendiendo? ¿Ya? Yeah? Ok, veamos aquí, ¿qué tenemos aquí? Ok, vamos a ir. Voy a regresar acá, se lo voy a dejar de compartir para no marearles. Y vamos a ir a la práctica ahorita, ¿ok? Vamos a hacer la práctica ahorita de las... de las oraciones afirmativas. A ver. Ok, vamos a ver este ahorita. A ver, deme un segundo, solo quiero arreglarles esto. All right, guys, very good. So this is what I want you to do. Vamos a hacer dos prácticas en las formas afirmativas y es esta la que quiero que le tomen picture a esas dos que están aquí. A ver. So, con estas oraciones, fíjense bien, aquí yo le estoy dando el sujeto y le estoy dando el verbo. Usted haga el resto de la oración. Todas son afirmativas ahorita, ¿ok? Igual que con I, este es el sujeto con el que quiero que haga la oración y este es el verbo. Así sucesivamente hasta que te llegue en Pedro y watch. Todas afirmativas. Tómenle foto a este, porfa. Perdone. Ay, no, ¿qué hice? Ah, sorry, guys. Ay, ¿qué hicieron? Ay, no, ¿qué hice? Sorry, I'm sorry, my mistake. Okay. Sorry guys, por hacerse los más grandes. Okay, again, aquí está. Ya no la toco. Take a picture on that one, so make sentences. Okay? Terminan esa, ese ejercicio y van a hacer el otro, donde está completa la oración, pero hay errores. Identifique el error y corrija el error. Ok, se lo voy a poner ahorita la segunda que le tiene que tomar foto, que es esta. Ok. ¿Finished? No. Ok. ¿Finished, guys? Okay. Teacher, en la primera parte, dígame. En la primera parte tiene que hacer en afirmativo las oraciones. Sí, ahorita estamos nada más Luis Manuel en afirmativa en ambas. Oye. Okay. Right. Okay. Very good. Okay, so you go back to your class, I mean to your groups. Ayúdense ahí, terminen la oración juntos, póngale un complemento que usted quiera, pero asegúrese que esté bien escrito eso, ¿okay? There you go, guys.
José Eduardo, ¿qué le pasó? No me dio el acceso para entrar al grupo. All right, deme un segundito, solo voy a...
Judith, ¿cómo siguió? I think I'm well. Okay, very good. Yes. Did you finish? Yes, but I don't know if they are correct. They are. Okay. Dinora finished too. Beatriz finished, Carla? Yes. Okay, very good. Yes. So we're just going to wait for the rest of your classmates to come in. All right, guys, let's see. We're going to continue here. We're going to check the sentences, okay, to see how we did. All right, so let's get ready, getting all your sentences there. Let me see. We're going to check these ones first. So you tell me the sentences that you came up with, okay, as a group or individually, however you want. So here, number one, she and surf. All right, Judith, what did you come up with in that sentence? What do you have for that one? She surfs in the beach. Oh, she surfs in the beach, right? Yes, very good. She surfs. Very good. Nice. Carla Marisol, what about I play? What was your sentence? I play the basketball. I play basketball. Very good. Nice. Okay. Galileo, she and cry. She cries for your sons. Okay, very good. Thank you. Dinora, what do you have for Marta? And drink. Marta drinks a lot of water. Excellent. Marta drinks a lot of water. Gonzalo, what about my mother and sleep? I'm ready. All right, my mother is asleep early. Okay, my mother sleeps. Quítele el is. All right, my mother sleeps early. Okay? Okay, okay. Perfect. Thank you. No, that's fine. Let's see. Bea, what about the car run? Beatriz, what about that sentence? The car runs. Mm-hmm. Okay, okay, very good. Okay, fine. Luis Alberto, what about our teacher teach? Luis Alberto? No? All right, let's see. Uh-huh. Oh, teacher works. Oh, teacher Este es el verbo work. Teach. Y con el verbo teach, our teacher, ajá. No la hice con ese verbo. Okay, vamos. Edwin, what about you? Our teacher teach, ajá. ¿Cómo le quedó esa oración? Our teacher teaches English. Excellent. Our teacher teaches English. Very well done. Thank you. Sandra, what about we watch? Sandra? Está apagado su micrófono, Sandrita. We watches TV. ¿Segura, Sandra? Con we le ponemos es el verbo. ¿O no? Lo dejamos así. 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 Yeah, very good. We watch television. Very good, Sandrita. That's okay. All right. Carlos Alfredo, Pedro, watch. Pedro watches TV. Excellent. Pedro watches TV. Very good, guys. Thank you.
All right. Asegúrense todos acá, nada más revisen rápido lo que ustedes han escrito, que no lleven ningún verbo be y que los verbos que van en tercera persona singular lleven el cambio que necesiten, ¿verdad? A ver, then we have this one. My children takes a shower. A ver, Luis Manuel, ¿hay error en esa oración? Yes, teacher, by me is my children take, only take a shower. Excellent, very good, thank you. My children take a shower, But teacher, I have a question in when we say our teacher teaches. I have a question. Yes. And the no, eso que dice our teacher es de las anteriores. Sí, 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 la acabo de poner, I don't know why teaches. Ah, porque ¿de cuántos maestros o maestras estamos hablando ahí, Luis Manuel? One. Ajá, por eso. Acá, Luis Manuel, si en esta yo le cambio teacher por teachers, ahí sí ya no. Ahí diría our teachers teach math or English or science o lo que den, de lo que enseñen sus maestros, right? Okay, okay. A veces nos confundimos, Luis Manuel, porque vemos our y decimos our es plural, pero usted se tiene que basar en el en este de aquí, en el teacher. Si este es singular, de este va a depender el verbo que le sigue. Si este es plural, igual. Por eso, Luis Manuel. Okay. Very good. Okay, thank you. Thank you. All right, very good. So, en este caso nos queda my children take a shower, así como dijo Luis Manuel. A ver, Rocío, number two. Susana, a ver, ¿hay error ahí o no? Yes. Okay. Susana drives fast. Okay. And drive, D-R-I-V-E-S. Excellent, very good. No le vamos a poner E-E-S, ¿verdad? No I-E-S, only E-S. So, Susana drives fast. Okay, very good, Rocío. Nice. Excellent. Let's see here. José Eduardo, Elena and Jesse works in the same place. Elena and Jesse work in the same place. El error está en works. Ajá. Y entonces, ¿qué hago ahí, José Eduardo? ¿Qué hago? Es sustituir, es eliminar la S. Exacto. Very good. All right. Y solo me queda work. Porque work. Elena and Jesse se vuelve they, ¿verdad? Y en they no necesito cambio en el verbo. Muy bien, José Eduardo. Very good. A ver, let me see here. Judith, your mother, a ver, esa, termíneme esa oración. ¿Tiene error esa, Judith, o no? ¿La deja así? Elimino la E. Elimina la E, muy bien. Your mother sings. Your mother sings a nice song. Very good. Thank you. Carla Marisol, the supermarket. ¿Le hizo algo a esa oración? No. ¿La dejó pero está mala porque ahí tendría que quitar the supermarket opened, quitar la ES, la E. Opens. Okay. Ok, y solo dejar la S. S, ajá. Muy bien, very good, Carla. The supermarket opens at 8 a.m. Very nice, thank you. All right, let me see here. Elmer, what about the bank? ¿Está bien esa, Elmer? O Carlos Antonio, o Guillermo, ¿quién puede contestar ahí de los tres? ¿O ninguno? All right. Hola, teacher. Oh, Guillermo, a ver, Guillermo, ¿puede contestar la penúltima? ¿The bank closed at 5 o'clock o se le hace difícil? No, sí puedo, yes. Okay. Yes,
the pants close is ticker closes. Excellent. Guillermo. Yes, the bank closes at five o'clock. Solo okay. Le agregamos ese. Very good, Guillermo. Nice. The bank closes at 5. All right. Very good. Dinora, the last one. The babies play in the park. Excellent. No S for that one, right? Because the babies are many. 2 babies, 3 babies, 4 babies. All right. Excellent. Very good. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Hay alguna que le queda duda al respecto o estamos bien? Teacher. Yes. I have a question. Yes, ask me. No entendí muy bien por qué es que se tiene que usar la S. No sé si me puede retroalimentar un poco con eso. O sea, ¿cómo es la regla? ¿Por qué? Ok. A ver, Guillermo, ¿verdad? Que no lo logre ver aquí. Yes, Guillermo. All right, very good, Guillermo. A ver, la S o ES o IES, ¿cómo se le va a poner siempre que usted hable de una tercera persona? O sea, he, she, it, en afirmativo, en presente simple. Okay. Si yo digo Luis Alberto, voy a decir Luis Alberto plays soccer. Si yo digo María, I don't know, makes breakfast. All right. Sí, siempre y cuando hable de tercera persona singular, en presente simple afirmativo, le voy a agregar al verbo un cambio, ya sea S, ES o IES, Guillermo. Ahora, ¿de qué depende? ¿Cuándo voy a solo poner S, ES o IES? Depende de cómo termina su verbo y es donde están estas reglas acá. All right. Si su verbo termina en cualquiera de estas consonantes, en la número 3, por ejemplo, o SH, CH, X, SS, le va a agregar ES. Si su verbo solo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, quítele la Y, IES. Y si ninguna de la regla 2 o 3 aplica, quiere decir que solo le voy a agregar S al verbo. All right. Ahora, estas reglas se las tiene que aprender Guillermo, igual que los demás compañeros, para poder recordar cuándo voy a poner solo S, cuando IES y cuando ES, siempre y cuando sea tercera persona singular afirmativo. ¿Ok? Ok, teacher, I understand. Excellent, yes. Very good, thank you. All right, guys, let's continue here then. Vamos a ver, voluntarios o voluntaria. All right, a ver. Necesito a alguien que me diga, me teacher. Ajá. Hi. Rocío, very good, Rocío. A ver, hágame una oración usando they y read, but in negative, Rocío. Yo le iba a decir una oración propia. No le digo, no quiero. A ver, Rocío, ajá. Ay, yo solita me fregué. No. I don't remember. Ok, a ver, Gonzalo, ayúdenos aquí. Usando they y usando read, pero la quiero en negativo. ¿Cómo me va a hacer esa oración, Gonzalo? Let me think. One second. Ajá. They are not reading. Ok, they don't. Acuérdese, Gonzalo, no vamos a usar el verbo to be cuando estamos. No se preocupe, Gonzalo. Ajá. No se preocupe. They don't read, ¿verdad? Don't es el auxiliar que le corresponde a they cuando estamos hablando en negativo. Very good. They don't read a newspaper. They don't read a newspaper. Vamos a escribir aquí para que la puedan ver. Sorry. They don't read the newspaper, dijo el compañero. All right? They don't read the newspaper. Okay? Excellent. Very good, Gonzalo. Let's see. Let me see here. Galileo, can you give me a sentence using she and love, but in negative? Galileo, your microphone is off, Galileo. Okay, thank you.
She doesn't love any man. Oh my goodness. She doesn't love any man. Oh no. Okay, any man. Very good. All right, very good. Next one. Let's see. Carlos Alfredo. All right. He drive in negative. He doesn't drive. At night? Okay, perfect. Perfect sentence. He doesn't drive at night. Very good. He doesn't drive at night. Excellent. Sandrita. Uh-huh, Sandrita. He and work, but in negative, Sandra. He doesn't work in the morning. Excellent. Very good. In the morning. Perfect sentence. He doesn't work in the morning. Excellent. Very good. Edwin Valmore. They sing in negative. They don't sing music. They don't sing. Any song? Sing. And they don't sing any music. Okay, that's what you said. All right, that's okay. Mm-hmm. They don't sing any music. All right, very good. Okay, nice. Okay, vamos a hacer lo siguiente. No vamos a ir a ningún grupo porque ya casi vamos cerrando. All right, nos quedamos aquí. Ahora es your turn, okay? Si la oración dice not, quiere decir que usted la va a poner en negativo. Si no dice not, déjenla en afirmativo. Pero fíjese de qué persona está hablando. All right, se lo voy a poner más grande y van trabajando en esa ahorita. Ya ven que siempre que hago esto, todo se va. No sé qué se hace todo. A ver, aquí está. Aquí vamos. All right, ahí estamos, ¿ok? Si dice not, hágale negativo, pero ya sabe cómo la tiene que hacer en negativo, ¿ok? Hágala y le doy un par de minutitos, me avisan cómo van.
Teacher. Teacher. Yes. Is correct or no correct? Say does not or no, doesn't. Okay. Both are correct. You can say does not or doesn't. Okay. Both thank are you. Okay. One is contracted and the other one is full form. Okay. Mm-hmm. Very good. The negative four is easy. Yeah, I know. It is very easy. Yes, it's easier than the other one. All right, let's see. Number one, save, not live in Madrid. All right, let me see. Who's going to do number one? Elmer, do you want to do number one? Are you there, Elmer? All right, what about Luis Alberto? Can you do number one, Luis Alberto? Okay. I think you're having problems with your internet. I don't know. Let's see. Don't worry about it. It's okay. Elmer, can you try to do number one? Teacher. Yes. La primera palabra, su, es nombre. Sí, es sí, nombre. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Okay. All right. A ver, Luis Manuel, do number one, please, because I don't understand. I think they're having problem with the connection. Ajá, Luis Manuel. I think it's, they doesn't live in Madrid. Excellent. They doesn't live in Madrid. Very good. All right. Dinora, can you do number two? Su. Dinora, no, you're not there. Sue studies German at the school. Yes, very good. Sue studies German at school. Very good. Beatriz, can you do number three? My dad drives a red car. Perfect. My dad drives a red car. Rocio, number four. We don't walk to school. Perfect. Very good, Rocio. Nice. Thank you. Sandra, number five.
The... No me acuerdo cómo se dice 34. 34. Uh-huh. The 34 bus doesn't stop here. Excellent. The 34 bus doesn't stop here. All right. Carla, Marisol, Mr. Brown. Mr. Brown, he's touches math. Teaches math. He's very good. Teaches math. Teaches, con ES, ¿verdad? Mr. Brown yeah. teaches math. Very good. Teaches math. All right. Let's see. Galileo, can you do number 7? The children play football. The children played football. Very good. And Jose Eduardo, can you do number 8? Mari, what they see by the dishes after lunch. All right. The dishes after lunch. Excellent. A ver. Very good. Jose Eduardo, solo que el verbo wash, como es Mary, y Mary es una she. All right, tendríamos que decir Mary washes. Ese verbo tendría que ir con ES, oye. Okay. Mary washes, all right, the dishes after lunch, okay? Okay, okay, teacher. All right, very good, guys. Okay, so, mañana vamos a seguir un poco más con el presente simple, haciendo ejercicios sobre el mismo, okay, para recordar cuál es la regla. Necesito que se la aprendan para que les salga mejor lo demás, all right? A ver, paso rapidito la asistencia y se queda nada más Gonzalo. Después de la asistencia se retiran todos. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Luis Alberto Ortega Linares. Hello. Gonzalo Present. Valle Valle. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. All right, Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. I'm here, teacher, and good night. Yes, Carla María Marisol Escobar. Ay, Carlita, otra vez Marisol Escobar. Qué barbaridad, teacher. Present. All right, Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. And, hi, teacher. Thank you. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys. Very good. Se me retiran todos. Gracias por estar conectados esta noche. Los veo mañana. Bye. Empiecen con su tarea. Bye, bye buddy. Right? Solo Balmore se me queda. A mí, Balmore Gonzalo. Ay, no, ya ando mal con los nombres. Qué tremendo. Gonzalo. Good night, teacher. Good night, teacher. Le toca a Balmore. Bye, guys. Good night. Okay. Good night. All right, very good. Solo vamos a esperar que terminen de retirarse los compañeros, Gonzalo. Thank you. All right, Guillermo, Luis y Beatriz. Los veo mañana. Pueden ya finalizar la videollamada para que yo solo me quede ahorita con Gonzalo. Beatriz, Luis y Guillermo, necesito que terminen la sesión para quedarme nada más con Gonzalo acá. All right. Beatriz y Guillermo. A ver, Gonzalo, en lo que se retiran los compañeros. A ver.
Beatriz, excelente, gracias. Solo Guillermo se queda, pero ya se va a ir retirando. Very good. A ver, Gonzalo, entonces, tenemos, Guillermo, si gusta, cuelga la llamada para que solo me quede yo con Gonzalo, porque son los 10 minutos de él. Oye. Ok, teacher, sí. Gracias, gracias. Guillermo. Bye, I'll see you tomorrow. Bye. You too. Bye, Guillermo. All right, entonces, Gonzalo, cuando hablamos del presente simple, all right, acuérdese que no vamos a usar el verbo to be ahorita. Ese déjelo descansando por ahí. ¿Ok? Entonces siempre no vamos a usarlo, sino que solo vamos a usar el sujeto más el verbo y obviamente el predicado o el resto de la oración, el complemento. Pero no vamos a poner ni am, ni is, ni are. Oye. Sí, este, resulta de que para aprender yo sí soy duro. Entonces, este, por ahí anoté lo más que pude y si algo me hace falta voy a ir a buscar a Google, pero este, tengo que leer varias veces, yo creo, para memorizar esto. Ajá, sí. Así fácil para mí, ¿no ves? Sí. Entonces, pero sí, tengo ganas de echarle ganas a esto y sacar este proyecto adelante. Claro, eso es lo importante, lo que hablábamos la vez pasada, ¿se recuerda? La idea es que usted vaya poco a poco, ¿verdad? Sí, sí, este, son varias cositas que tengo que guardarlas en mi mente. Este, pues, y no cuento con una retentiva rápida. Uh-huh. Entonces, por ahí tengo más que todo que estudiar y bueno, pues, yo pienso que lo voy a lograr. Claro, sí, yo también creo eso. Very ajá, good. Porque ahora, dígame. No, no, continúe, continúe, ya le voy a decir, ajá. No, porque de todo lo que hemos visto ahora, me quedó claro como el chocolate, por el momento. Ajá, pero este, mañana va a ser otro día y mañana voy a repasar esto que hemos hecho, este, voy a ver el videito ya cuando esté disponible ahí en la plataforma y vamos a sacar este proyecto adelante. Claro, muy bien. No sé, Gonzalo, si logró copiar las reglas para cuando se tiene que poner S, I, S, I, S o S. Capturé la pantalla y lo guardé en un documento Word. Ok. Ajá, entonces ese es otro problemita que tengo, que a mí no me abunda escribir. Uh-huh. Ajá, resulta que por andar de futbolista me fregué la mano derecha con que escribo y entonces ahora estoy pagando. ¿En serio, Gonzalo? Ajá, me gustaba jugar de portero y me fregaron la mano, entonces ahora tengo dificultad, pero ahí vamos, como la tortuguita, pero ahí vamos. Ok. No sé, Gonzalo, si de repente cuando usted me dice, no, obviamente es como fue la primera clase sobre el presente simple, pero no sé si quisiera que le vuelva a explicar sobre el uso o algo que usted diga, eso sí, de verdad, teacher, que no lo entendí de la clase de ahora. No, lo que pasa es que por ahí, este, hace ya varios años que estudié, entonces, me gusta ser sincero, la gramática ni en español me la puedo, ni en el propio idioma de nosotros, entonces ya lo olvidé. Entonces ahora tengo que volver a retroalimentarme para poder comprender todo esto. Claro. Uh-huh. Okay. Sí. Acuérdese que es poco a poco, ¿verdad? Es poco a poco todo esto, pero como usted bien dice, la idea es, pues, seguir adelante con su proyecto, ¿verdad? Y, sí, pues, sí. No desanimarse. Al final es como que poquito a poco vamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? Y eso es importante. You already speak it, Gonzalo. All right, entonces usted lleva una ventaja porque you speak it. Lo que pasa es que necesitamos pulir un poquito la gramática, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí sí reconozco que estoy mal, pero este, es que todo depende del interés que se le pone. Cuando uno le pone interés a las cosas, pues obviamente lo logra. Y cuando dice esto me vale, no lo va a lograr jamás. Exacto. Entonces, este es otro paso, ¿no? Es como cuando estudié en aquel entonces que estaba joven. Está joven, sí. Gonzalo, está joven. Joven aún, pero bueno, ahí vamos. Ajá, entonces, pero sí, voy a retroalimentarme con la gramática en nuestro idioma y le voy a entrar a esto. Pienso que mañana ya voy a estar mejor. Ajá, entonces, claro. Por lo menos los errores que ahora cometí. Dos veces
Antes de dormirme siempre me gusta como hacer un recordatorio de lo que hice bien y de lo que hice mal. Entonces, durante el día. Claro. Entonces, espero mañana no cometer los mismos errores y por claro. Ahí vamos. Mire, para mañana, con que se acuerde que cuando usted va a ocupar cualquier otro verbo, no va a usar el verbo to be. Eso, ajá, esos fueron los errores de ahora. Ajá, entonces, exacto. Ahí vamos, de eso estaba hablando. Exacto, ¿eh? Exacto. Entonces usted puede decir cualquier otra cosa como I drink soda, por ejemplo, y no necesita el verbo be, solo es el sujeto que sería I, la acción, en este caso que es el verbo drink, y lo que toma, si es café, agua, leche, soda, lo que usted vaya a tomar. Entonces decimos, la ponemos en una oración afirmativa, decimos I drink soda, ¿verdad? Si se fija, en ningún momento va el verbo to be, ¿verdad? Ese ya lo dejamos descansar, para la semana pasada nos quedó ahí, que descanse un poquito, ¿verdad? Entonces ahorita pensamos en los verbos de acción, ¿verdad? Que nos implica movimiento, que nos implica el hacer, ¿verdad? Tomar es una movimiento que usted hace, es una acción que usted realiza. Dormir, estudiar, pensar, todas esas son acciones, ¿verdad? Entonces, todas esas quiere decir que no va a llevar el uso del verbo be en ningún momento, ¿verdad? Sí, claro. Y también acordarse, y poco a poco es lo que usted dice, ¿verdad? Irse aprendiendo las reglas de cuándo va a poner ese, cuándo va a poner es y cuándo va a poner ies, y recuerde que solo es para tres, para él, para ella y para esto, ¿verdad? Nada más, los demás no llevan ningún cambio, ¿ok? Poco a poco, Gonzalo, no se preocupe que esto es así, ¿verdad? Usted tiene una ventaja ya, se lo dije, you speak it already, ¿all right? Entonces, You try, but you do very well, Gonzalo, you're doing excellent, ¿ok? It's for you to keep on trying, ¿ok? All right, Gonzalo, lo dejo ir a descansar. Gracias por acompañarme estos 10 minutos, all right? Y cualquier cosa, cualquier duda, consulta, estamos siempre para servirle. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Cuídese. Have a good night. Buenas noches. Bye.